Ayer a las 9 de la noche se iniciaron el cese de operativos militares en la zona acordada y no va a haber sobrevuelos militares como está acordado en la zona donde se van a producir las liberaciones. Hoy llega la senadora Piedad Córdoba alrededor de las 9 y media de la mañana e inmediatamente ella se ubica en los helicópteros brasileños que están a mi espalda y se van para la zona para rescatar, liberar a los dos secuestrados. Es decir, el operativo se llevaría hoy en la mañana. El clima es excelente, no hay ningún problema climatológico para el inicio de las operaciones. Esto demuestra que el Gobierno Nacional está cumpliendo todo lo acordado y a pesar de la frustración del domingo pasado, el Gobierno ha tomado la decisión de continuar las operaciones porque es importante que tanto el mayor como el cabo del Ejército regresen hoy al seno de su familia. Esto demuestra que el Gobierno Nacional, las Fuerzas Armadas y de Policía no abandonan a sus hombres, que estamos comprometidos hoy en tenerlos en libertad. Me parece que es muy importante que ustedes sepan que una vez se produzca la liberación del mayor y del cabo, ellos vendrán aquí al aeropuerto de Cali y se dirigirán inmediatamente para Catam. Es decir, hoy esperamos que sea el día de las liberaciones finales. Muchas gracias.